Bienvenidos, bienvenidas al segundo encuentro de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología. Hoy nos encontramos de este modo tan especial, que es la virtualidad, y justamente hemos querido tomar como eje esta pregunta que en su momento nos hacía Fujishok, ¿qué humanidad queremos ser? A partir de una afirmación contundente que es no queremos ser más esta humanidad. En ese sentido hemos pensado los ejes fundamentales de este encuentro y en principio quiero empezar agradeciendo y al área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario por la enorme difusión que ha dado a nuestro encuentro y también saludar a Franco Baltolacci, nuestro rector, porque hoy cumple su primer año en el gobierno. Un gobierno que comenzó poniendo en agenda fuertemente los derechos humanos, género y diversidad, algunos de los ejes que vamos a tomar profundamente en este encuentro, pero que además hace a nuestro encuentro con lo que es una línea de trabajo de la universidad, de trabajo actual de la universidad y lo que plantea nuestra Facultad de Psicología. Porque allá cuando asumimos, en mayo, tomamos la decisión de llevar derechos humanos a una jerarquización de secretaría y hoy nos acompaña Guadalupe Aguirre, nuestra secretaria de Derechos Humanos y Género y que además ha hecho este enorme trabajo de poder invitar y congregar todo lo que en este momento creemos hace una agenda de derechos humanos actual para pensar políticas públicas desde nuestra comunidad hacia la universidad. Porque si estamos en algo interpelado es por lo que nos está aconteciendo en un común vivir en este tiempo de aislamiento, pero que a su vez nos pone en el desafío en cómo construir cercanía, cómo construir lazos y afectos que nos contengan en este estar distante, pero a su vez cercano. Esa difícil tensión que estamos teniendo en un cuidar, ¿sí?, alojando a otros y a otras, en un cuidar que ponga por sobre todo el valor a la vida. Bueno, contarles también que en este tiempo estamos profundamente movilizados y tratando de recuperar en esta pregunta aquellos proyectos que hicieron en nuestra historia y que han quedado rezagados. Por eso es tan importante para nosotros recuperar el mandato de la memoria, ¿sí? No por eso el atravesamiento enorme que ha tenido este encuentro cuando lo pensamos es la cuestión de nuestra relación con la naturaleza, de nuestra relación con los procesos descolonizadores, nuestra relación con la otredad, nuestra relación con aquellos colectivos desigualados históricamente y olvidados. Queremos hoy que hablen aquí, queremos hoy que empiece a circular la palabra por distintos espacios. Este es uno más. Sabemos que en ellos está la construcción del futuro, y es en este presente, en cómo construyamos este presente, que tenemos las coordenadas del futuro. Creemos enormemente, y por eso lo digo, que la memoria hoy es mandato, que los proyectos que han quedado rezagados son nuestra bandera, y que es desde ahí donde podemos tener las coordenadas, ¿sí?, donde desde lo que hemos heredado poder asumirlo de un modo que nos permita tener un mandato mejor para el futuro. Bueno, algunas de las cosas que he pensado, pero que quiero que en realidad hoy particularmente quienes nos han invitado en este eje en relación a nuestra relación con la naturaleza lo puedan desarrollar ellos y después tendremos intercambio. Dejo a Guadalupe para que haga la presentación y fundamentalmente nos cuente la línea de este encuentro de un modo articulado, porque en realidad lo mío es una bienvenida a todas y todos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes.
Realmente estamos muy contentas, contentos de compartir este encuentro, de acercarnos de esta manera, con este encuentro que, como contaba nuestra decana Soledad Cotone, tiene que ver con una pregunta que nace de una afirmación de Susy Jock en relación a qué humanidad queremos ser. Vamos a compartir con ustedes un texto que escribimos explicando de alguna manera, contando cómo pensamos, cómo entendemos este encuentro. La pandemia ha corrido el velo de la omnipotencia humana y nos enfrenta, tal como lo dice Juan Carlos Wolnowitz, al amplio espectro de la vulnerabilidad e indefensión de nuestra existencia. Afrontamos la pandemia y sus efectos, pero también, como en todo proceso de salud y enfermedad, las consecuencias de la desigualdad. Es decir, la pandemia denuncia y descubre las características de un sistema que, en nombre de maximizar el capital, ha ido destruyendo la naturaleza y ha precarizado hasta el límite las condiciones de vida y muerte de la humanidad. Habitamos un mundo que concentra en el 1% de la población lo que el 99% necesita, donde los impuestos a la riqueza no llegan al 4% de la recaudación, donde existen paraísos fiscales y fuga de divisas. Asistimos a fenómenos como el calentamiento global, el monocultivo y la deforestación, con los efectos que estos conllevan en nuestro hábitat, la quema de los suelos, de la flora y de la fauna, el hacinamiento de animales para su comercialización industrial. Presenciamos recientemente el colapso de los sistemas de salud a nivel mundial, producto en parte de la ausencia de inversión estatal y la privatización del mismo con el avance de los regímenes neoliberales. 100 millones de personas al año se ven arrastradas a la pobreza extrema por los gastos privados en salud que deben afrontar. Convivimos con la falta de acceso a servicios básicos, a condiciones dignas de vida, que hacen a la salud y el bienestar de nuestra población con expectativas de vida muy disímiles. Por situar un claro ejemplo, 33 años para la comunidad travesti trans. En nuestro presente, las violencias derivadas de estos sistemas neoliberales y patriarcales se materializan en femicidios, en travesticidios, situaciones de abuso y violencia institucional que nos asfixian, arrasando subjetividades, siempre sobre los mismos cuerpos. Somos testigos del continuo intento de desestabilización de las construcciones populares a través de la fake news, el lawfare, la infodemia, entre otras formas actuales. Pero también somos estos proyectos emancipatorios, descoloniales. Somos la lucha por la inclusión y la equidad. Somos la ampliación de derechos. Somos feministas, somos diverses, somos populares y regionales, con políticas de cuidado y acompañamiento, con paradigmas productivos, agroecológicos, sustentables y solidarios con Leotre y la tierra, que es nuestra casa común. Tenemos historias y presente para recuperar. El enorme trabajo de los movimientos sociales, de los curas villeros, la lucha de las madres, las abuelas, el proyecto de nuestros compañeros y nuestras compañeras, las banderas que nos anteceden y que no vamos a soltar. Escribe Susy Jock en Hojarascas. Por eso, país, que sos una hermana que me huye y que a veces me abraza, por eso vamos a encontrarnos para hablar. Frenaremos la sentencia de Tuñón por un rato y vamos a darnos una nueva chance. Pero te pido que ahora me dejes por una buena vez a mí o a cualquiera de las nuestras barajar las cartas, proponer el juego, adelantar la entrada y ocupar el primer lugar. Y en eso andamos, repensando todo, dando vueltas todo. Nosotres, como Susy y tantos otros y otras, no queremos ser más esta humanidad. Hoy vamos a crear, en un contexto de ruptura de la normalidad, en esta inhumana normalidad, y esa producción merece ser sentipensada y transmitida. Conceptualizar, nombrar lo que hacemos y queremos construir, es fundamental para poder sostener el sentido de la tarea que realizamos.
proponemos este encuentro como una posibilidad para poder repensar y fundamentalmente construir, privilegiando esas voces que han sido silenciadas e invisibilizadas por el capital, el patriarcado y la colonización. Un proyecto que nos incluya a todes, una humanidad posible de ser habitada. Bueno, y habiendo dicho estas palabras que queríamos compartir con ustedes, ahora vamos a dar inicio a la primera mesa del encuentro. Mañana también nos vamos a volver a encontrar y el sábado también. Pero esta mesa que dimos en llamar Naturaleza e Interculturalidad, Proyectos Emancipatorios, y nos hacíamos unas preguntas en relación a cómo nos encontró la pandemia, nuestro vínculo con la madre tierra, cuál es la relación entre lo socioambiental y lo productivo, cuáles son los efectos materiales y subjetivos del colonialismo, recuperando historias, construcciones posibles. Dice Sueli Rolnik, el agotamiento de los recursos naturales probablemente está bastante menos avanzado que el agotamiento de los recursos subjetivos, de los recursos vitales que afecta a nuestros contemporáneos. Si tanto nos complacemos detallando la devastación del medio ambiente, es también para velar la aterradora ruina de las subjetividades. Cada derrame de petróleo, cada llanura estéril y cada extinción de una especie es una imagen de las almas en harapos, un reflejo de nuestra ausencia de mundo, de nuestra impotencia íntima para habitarlo. Ahora sí, vamos a presentar a nuestra primera expositora, a nuestra primera oradora, que es la doctora Susana Murillo. Ella es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es magíster en Política Científica, licenciada en Psicología y profesora de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, está a cargo de la Cátedra de Introducción al Pensamiento Científico en el Ciclo Básico Común y es titular de la asignatura Saber, Poder y Gubernamentalidad en la Facultad de Ciencias Sociales, de esa misma casa de estudios. Es docente de posgrado en universidades nacionales e internacionales. Ha publicado numerosos libros, entre ellos La ciencia aplicada a políticas sanitarias en Argentina y su relación con la Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el periodo 1869-1905, Colonizar el dolor, es otro de sus libros, La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina y Posmodernidad y neoliberalismo. Ha sido una vía de ligazón muy importante de la sociología crítica con los movimientos sociales latinoamericanos, resultando pionera desde la sociología crítica latinoamericana. Sus planteos fueron de avanzada en el análisis del neoliberalismo, adelantándose en sus investigaciones sobre el fenómeno Bloomberg y Cro-Magnon en relación a lo que luego fue el fenómeno macrista. Propone el concepto, como decíamos recién, en uno de sus libros, gubernamentalidad, en el que todo está centrado en el imperio. La política hegemónica hoy es la penetración por la gubernamentalidad. Particularmente en nuestro campo, la psicología, la plantea a esta como método que hace a los modos de gobierno. Según Murillo, voy a leer una cita, se trata de una lógica de individuación, culpabilización y construcción de peligrosidad, tal como las políticas neoliberales se instalan. Cuando retoma el concepto de gubernamentalidad, articula las líneas de fuerza políticamente trazadas a través de diversos dispositivos, entre ellos el Estado, con los procesos de subjetivación en los que el yo se conforma en base a ideales, alude al ensamblaje de procesos objetivos y subjetivos, vincula racionalidades políticas y procesos de subjetivación. Se trata de la producción de sujetos. Ahora sí, damos la palabra a Susana y la escuchamos. Está silenciada, Susana. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Digo que me siento un poco avergonzada porque no pensé que ibas a hacer una
presentación tan elogiosa. Los felicito, en primer lugar, las felicito por tomar este tema en el plano de los derechos humanos. Les agradezco que me inviten, siempre que estoy allá en Rosario me siento otra vez en mi casa, lo cual es muy importante, y me siento muy honrada de estar junto a Remo, a Lina y a Antonio, que son personas que hacen desde a pie lo que otros, bueno, lo que muchos otros en nuestra América también hacen. En este punto me gustaría plantear que la situación que atraviesa la humanidad en este momento tiene rasgos contradictorios. Por un lado aparecen imágenes desoladoras, también imágenes indiferentes, pero a la vez acciones amorosas de diversos colectivos. Esa contradicción merece ser pensada, entiendo, en el marco de décadas de intentos de avance del proyecto neoliberal. Digo, intentos de avance. Eso, no catástrofe. Intentos de avance del proyecto neoliberal que solo reconoce el derecho a la propiedad privada, no el derecho a la vida. Cuando uno recorre los textos de los autores neoliberales, solo se reconoce el derecho a la propiedad privada. Intento reflexionar sobre esta contradicción, como decía, entre el amor y la violencia que nos atraviesa, enmarcándola en una ontología histórica de la vida humana, entendida esta como un devenir de creatividad transformadora que se abre a la propia finitud en una sobreabundancia de ser que ninguna formación social puede atrapar totalmente. Concepto que observo en la historia efectiva en diversos momentos en los que, como ahora y como en el año pasado, los sujetos subalternos se agrupan y elevan sus voces tras interrogarse para qué seguir viviendo de rodillas frente a un amo en lugar de enfrentarlo de modo visible. Esa creatividad de la vida humana es el objeto preciso que las estrategias neoliberales intentan vanamente conocer en totalidad, a fin de prevenir y administrar sus movimientos en relación a los intentos de algo que llaman el mercado, un significante metafísico que fetichiza las relaciones sociales y obtura la comprensión de la complejidad de las relaciones sociales. Pero el mercado no tiene nada de metafísico. Se trata de un conjunto de grandes corporaciones que luchan por la hegemonía mundial al tiempo que las resistencias de nuestros pueblos les ocultan esos fetiches. Es en esa perspectiva que sostengo, en primer lugar, que el proyecto neoliberal despliega, como ningún otro arte de gobierno antes en la historia, un cálculo preciso basado en saberes científicos, técnicos y cotidianos acerca de cómo modular la potencia de la vida a través de gestionar la pulsión de muerte. Gestión que es sostenida abusando un narcisismo a partir del cual el yo se ensimisma e ignora todo contrato social. Al tiempo que a la vez también ocurre que las luchas de los sectores subalternos son procesos en los que la vida, como potencia de ser, se escapa a esa modulación en constantes y diversas oleadas, como dice García Linera. Entiendo, en segundo lugar, que el neoliberalismo intenta producir una mutación dentro del orden social capitalista. ¿A través de qué? A través de generar crisis constantes, crisis que constituyen nuevas oportunidades para consolidar el poder de las clases hegemónicas a nivel global. En tercer lugar, entiendo que esa mutación dentro del capitalismo es un proceso civilizatorio, un nuevo proceso civilizatorio. ¿Qué quiere decir esto? Un proceso histórico en el que se intentan producir profundas transformaciones en el sentido común. Y el objetivo de las transformaciones en el sentido común radica, al menos desde 1938, en producir una revolución cultural que construya valores de las poblaciones que legitimen los intereses de la internacional neoliberal que nacía entonces en París, liderada por Estados Unidos. París, una ciudad que no es algo indiferente para nosotros. De modo que, en estos días, digo, ¿no? No hace falta que hable por qué. De modo que el neoliberalismo constituye, en palabras de Friedrich Hayek, uno de los líderes del neoliberalismo, textualmente una utopía, dice él,
una utopía que la internacional neoliberal de ultraderecha intenta llevar adelante en reuniones diversas, una de cuyas sedes centrales está en Suiza, país tampoco para nosotros indiferente hoy, donde en 1947 se organizaba la sociedad de Mont Pelerin o de Monte Peregrino, siguiendo también los lineamientos de Estados Unidos, que tras la Segunda Guerra Mundial trataban de hegemonizar el mundo a través de gestar la supremacía de su complejo militar y farmacéutico, algo que puede leerse en el informe Vannevar-Bush al presidente norteamericano en el año 1944. En ese proceso, en 1955, nuestro país entraba en la primera fase neoliberal, con el golpe de Estado que desde entonces, proceso que gestó diversas luchas en nuestro pueblo argentino, luchas a las que se le respondió con varias dictaduras militares, no solo la del 76, también la del 66 y otras. Dictaduras cuyo objetivo no fue solo la destrucción de las fuerzas sociales que se oponían y se oponen al neoliberalismo, sino la construcción de sujetos centrados en los valores neoliberales. Proceso complementado a partir de la década de 1980 con la naturalización cada vez mayor en el sentido común de la aceptación del deliberado asesino endeudamiento externo a la vez que del ingreso de biocidas en nuestro país. Proceso que fue profundizado en los 90, tras la caída de la Unión Soviética y la construcción del consenso de Washington, cuando en 1993 llegó James Chick, el nuevo embajador de Estados Unidos a nuestro país, quien declaró que tenía dos grandes áreas de negocios bilaterales para desarrollar. Una era la introducción de cultivos transgénicos, algo que se concretaba con un decreto en 1996, decreto presidencial. La otra era el desarrollo de las prácticas de ensayos clínicos de nuevos fármacos para laboratorios farmacéuticos en nuestro país. Sería largo de explicar por qué Argentina es un país privilegiado junto en el campo de ensayos farmacéuticos como de ensayos en neurociencia, algo que no puedo desarrollar, pero es muy importante. Proceso este que cambió la estructura social, productiva, científica y sanitaria del país de manera radical hasta el presente, y sobre todo nuestra relación con la naturaleza. En esa clave sostengo, por otra parte, que el neoliberalismo bascula sobre una paradoja trágica a nivel subjetivo. Por un lado, la interpelación ideológica a ser completos, perfectos, felices, y por otro lado, en la amenaza de terror constante. El terror neoliberal no se presenta solo bajo la amenaza cierta de muerte, como aparece en las dictaduras. Él se despliega fundamentalmente ante algo que fue mencionado por algunos funcionarios del gobierno argentino en años pasados. Se trata de la incertidumbre frente a la propia condición. La incertidumbre es un proceso calculado como modo de gobierno de las subjetividades por el neoliberalismo. No es una casualidad que cae del cielo ni de la naturaleza. La incertidumbre es lo ominoso que de manera calculada por el gobierno invisible del neoliberalismo, gobierno invisible aluda a un texto de Bernays de 1917, bueno, no importa. Se trata de lo ominoso, digo, que habita la vida cotidiana en la que se convive con una nada, que se abate sobre los cuerpos donde no se sabe dónde, cómo ni cuándo. Frente a ese desamparo subjetivo, a menudo se gesta en las subjetividades la identificación con una imaginería de fetiches que al tiempo que ofrecen la imaginaria ficción de la completud, obturan la conciencia de la propia finitud, del propio límite. En esas condiciones, como decía, el yo tiende al ensimismamiento, a la ruptura de lazos con el otro, a la indiferencia hacia el otro y a la dificultad para asumir la ley que considera al otro siempre como su semejante. Emerge así un narcisismo sin límite, que es la otra cara de la pulsión de muerte, que se expresa en formas de violencia. En esa perspectiva, entiendo, por otra parte, que el neoliberalismo es un proyecto estratégico a largo plazo, a muy largo plazo, ellos tienen tiempo, en el cual la transformación de los valores de las poblaciones
tiene como uno de sus objetivos la naturalización de la apropiación material de zonas enteras del planeta, para someter a la tierra y a sus frutos a un devastador proyecto agropecuario, industrial e inmobiliario que, de modo complementario, acontece complementariamente, como digo, a los oscuros negocios de las finanzas globales. Dicho en otros términos, el objetivo es el apoderamiento de lo común. ¿Y qué es lo común? Los bienes naturales, la historia, las reglas, las normas, los derechos sociales, la memoria, y a partir de ello lograr la subordinación de la fuerza de trabajo a nivel mundial a formas posmodernas de servidumbre, al tiempo que, y me hago cargo de lo que digo, el exterminio total de la población que consideran excedentaria. Así, la Patagonia Austral, la Amazonía, el Gran Chaco o las Pampas son territorios donde se despliega el más claro y constante exterminio y expoliación de tierras de los pueblos de nuestra América. El modelo agropecuario industrial y también este inmobiliario desplegado por el neoliberalismo y sustentado por las políticas científicas en las cuales la currícula universitaria, el INTA, el INTI y SENASA no son ajenos, se incluyen o bien por acción o bien por omisión. En este caso, no se incluyen, afortunadamente. Esto ha profundizado la deforestación de amplias zonas rurales y la expulsión de sus habitantes a las urbes heterotópicas, algo que ha provocado que, comillas, por primera vez en la historia de la humanidad, en 2007, la población urbana supera a la rural, estimándose que de seguir esa tendencia, para el 2050, un 70% de la población planetaria estará asentada en megaurbes, donde los expulsados de la tierra, al tiempo que son precarizados, a menudo son utilizados, si se me permite la palabra, como fuerza de trabajo en las actividades del capital ilegal, que en esta etapa del capitalismo es inseparable del capital legal. Me refiero al tráfico de órganos, tráfico de personas, etc. Tráfico de drogas. A la vez que los lugares donde esos cuerpos expulsados se ubican son espacios abyectos, y esos cuerpos también resultan ser cuerpos abyectos. Esto es, lugares y seres respecto de los cuales toda ley se suspende. Espacios en los cuales, además de vivir en condiciones de extrema precariedad, falta el agua, principio elemental de la vida, algo que constituye un paulatino genocidio producido por la creciente gestión mercantilizada del agua que desde la década de 1970 construye a nivel subjetivo la ficción de que el agua es un bien escaso, dice mi amigo Emilio Tadei, ocultando que en realidad el agua es un bien infinito, pero que es apropiado y contaminado para, entre otros aspectos, sostener el proceso agropecuario industrial en desmedro de derecho humano al agua. Carencia que generó un rápido aumento de contagios en pocos días en las villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, según denuncian grupos sociales. En esta clave, el lugar de la muerte que el neoliberalismo gestiona no parece deberse solo a la falta de servicios esenciales que fueron privatizados o destruidos en su faz pública. Diversos investigadores, entre los cuales fundamentalmente se encuentran nuestros médicos de los pueblos fumigados, encuentran que todos los virus infecciosos de las últimas décadas están relacionados a ese modelo agropecuario industrial. En todos los casos, se trata de virus o bacterias que surgen en situaciones donde hay animales hacinados. A ello se agrega que los animales son sometidos a aplicaciones de pesticidas, a la vez que sustancias transgénicas en los alimentos que se les dan, así como antibióticos y antivirales para prevenir las enfermedades, lo que crea resistencias cada vez más fuertes. Los centros industriales de cría generan una situación patológica de reproducción y mutación de virus y bacterias resistentes que además están en contacto con seres humanos. Los animales silvestres pueden tener un reservorio de virus que dentro de su propia especie están controlados, pero al ser trasladados a espacios de industrialización y de ahí a las urbes, la virulencia se multiplica. Pues además, muchos de ellos provienen de zonas deforestadas
para posibilitar la expansión de la frontera agropecuaria e inmobiliaria, tal como está ocurriendo ahora mismo en las islas, frente a Rosario y frente a Buenos Aires, y como ocurre durante el verano en Buenos Aires con las epidemias de dengue provocadas por los mosquitos que vienen huyendo en lugares donde se quema en las islas cercanas a la ciudad. En esa clave, dice Robert Wallace, un investigador estadounidense, el verdadero peligro de cada nuevo brote es el fracaso, o mejor, la negativa a querer comprender que cada nuevo COVID no es un incidente aislado. El aumento de la aparición de virus está relacionado con la producción de alimentos y la rentabilidad de las corporaciones multinacionales. Y más adelante agrega, textualmente, el planeta Tierra se está convirtiendo en el planeta granja, tanto en el aspecto de la biomasa como en la tierra utilizada. El agronegocio, y yo le agrego, y el negocio inmobiliario, tiene como objetivo acaparar al mercado de alimentos. La casi totalidad del proyecto neoliberal, dice Wallace, se organiza en torno a apoyar a las empresas con sede en los países industrializados más avanzados para robar la tierra y los recursos de los países más débiles. Como resultado, muchos de esos nuevos patógenos, previamente controlados por ecologías forestales de larga evolución, están siendo liberados amenazando al mundo entero. De manera entonces que hay algo de lo que no se habla en los medios hegemónicos de comunicación. Se trata del sistema alimentario, agropecuario, industrial, en toda la cadena que va desde el cultivo hasta el consumo, así como lo han constatado nuestros queridos médicos de los pueblos fumigados y así como lo han constatado también mis queridos compañeros de mesa de hoy que pertenecen a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología. Una red construida a partir de experiencias colectivas que van a ser expuestas por mis compañeros de mesa. Ellos se enfrentan a seres muy poderosos, a corporaciones como Bayer o Monsanto, que recomiendan de manera insólita para el sentido común, y sin embargo lo incorporan al sentido común, recomiendan que en aquellos países donde los agricultores, como los que acompañan hoy en la mesa, están usando sus propias redes de semillas, se los impulse a que los gobiernos los obliguen a introducir derechos de propiedad intelectual para la reproducción de semillas y ayudar a convencer a los agricultores para que compren semillas comerciales patentadas en vez de recurrir a sus variedades tradicionales que ellos tanto respetan. Al tiempo que se sugiere y se presiona a los gobiernos para eliminar las normativas legales para que el sector de las semillas se abra al mercado internacional. Así, al compás de la pandemia que azota a la humanidad, escuchen esto, es textual, entre el 18 de marzo y el 10 de abril de este año, menos de un mes, la fortuna de un pequeño grupo de multimillonarios estadounidenses como Bill Gates, quien se presenta como filántropo, al tiempo que despliega un ominoso negocio con vacunas y semillas transgénicas, lograron que sus fortunas en esos pocos días crezcan en 282 mil millones de dólares. En síntesis, voy terminando. El proyecto neoliberal ante la peste que azota al mundo se expresa en declaraciones de líderes mundiales y núcleos poblacionales diversos que manifiestan de modo lisa y llano lo natural de la desigualdad, su desaprensión ante la muerte de grupos considerados inferiores o innecesarios. Incluso condenan la necesidad de eliminar las cuarentenas o cualquier modo que evite el contagio. ¿A fin de lograr qué? A fin de lograr la inmunización de los más fuertes y el abandono a su suerte de los más débiles. Esta es una línea clara de los textos neoliberales que yo analizo desde el año 1871 hasta el presente. Se trata del darwinismo social, presente no solo en los teóricos, sino en algunos gobernantes de nuestra América, pero lamentablemente en este punto también en parte de la población que han sido convencidas a través del sentido común que se viene construyendo desde los años que mencioné antes. Y en este punto, aunque yo no coincido con quienes igualan al neoliberalismo con el fascismo, encuentro sin embargo un punto en común entre el sujeto fascista y el sujeto neoliberal.
El sujeto fascista español sostenía un principio: ¡viva la muerte! El sujeto neoliberal también saluda a la muerte, pero no solo saludan a la muerte los líderes, también personas comunes que pueden y caen abatidos por la pandemia, pero para quienes la interpelación neoliberal los lleva a demostraciones realmente demenciales contra las relaciones políticas, contra el Estado y contra cualquier propuesta que ponga en primer lugar a la vida frente a la propiedad privada. No obstante, digo, creo en la, y sostengo la potencia de la vida. Y en su nombre escucho y escuchamos el grito o el susurro de voces y de acciones que por miles se levantan en diversos lugares de nuestra región, de nuestra América, contra esa cultura basada en la pulsión de muerte, al tiempo que se hacen diversas propuestas transformadoras de estructuras que se ven, que se han visto, se ven de nuevo, se seguirán viendo en nuestra hermana Bolivia, en Chile, en Haití, en Ecuador, en Venezuela, en Cuba, en Brasil, en Argentina. Voces a menudo invisibilizadas, pero que emergen como modo de rescatar las memorias y nuestro derecho a la vida. Gracias y perdón si me extendí. Bueno, muchas gracias, Susana. Ahora, antes de darles la palabra a Irmina y a Remo, nos gustaría contar que nos están viendo 160 personas que mandan saludos desde Brasil, desde Pernambuco, y que esta conversación queda grabada, queda guardada en el canal de YouTube de nuestra facultad. Ahora sí, vamos a presentar a Remo y a Remo Benica e Irmina Kleiner. Su historia, en principio, fue reflejada en el libro Monte Madre, de Jorge Miceli, en 2006, y luego en la película Los del Suelo, del director Juan Valdana, en 2015. Fueron dirigentes de las Ligas Agrarias. Las Ligas Agrarias fueron un movimiento campesino de los años 70, del nordeste de nuestro país, muy importante, exterminado por la dictadura. Fueron perseguidos por la dictadura y se exiliaron, y cuando regresaron, con la idea de producir sin utilizar venenos, alimentos sanos, construyeron con mucho esfuerzo, pero sobre todo con corazón, la granja Naturaleza Viva, la granja ecológica Naturaleza Viva. Esta tarea fue una verdadera epopeya, transformando una tierra degradada en una chácara agroecológica biodinámica e integral, donde se producen alimentos ecológicos de calidad superior que llegan a todos los puntos del país. Naturaleza Viva es hoy, después de 33 años, una referencia obligada a nivel nacional y mundial. Ellos, junto a su familia, con generosidad comparten sus logros, participando continuamente de talleres, cursos, encuentros, como el de hoy, congresos nacionales y latinoamericanos. Cuando la FAO incorpora por primera vez el tema de la agroecología en el año 2014, ellos son convocados a Roma para compartir su experiencia como un ejemplo latinoamericano y pionero en el tema. Realizan un trabajo invalorable en difundir esta nueva forma de producir y vivir, que es una ventana al futuro. Antonio los presentaba de esta manera. Remo Benica e Irmina Kleiner fueron dirigentes de las Ligas Agrarias y hoy son agricultores ecológicos, y su granja Naturaleza Viva es un faro que adelanta una imagen del futuro que queremos construir. Ahora sí, les damos la palabra a Remo e Irmina. Los escuchamos. Están silenciados. A ver. Bien, ahora bueno, sí. Qué presentación, Guadalupe. Muchas gracias por los que nos han antecedido. Gracias a todos los que están escuchando en distintos países, todos, todas, todes, digamos. Y
Claro, no es mucho el tiempo que tenemos, pero de cualquier manera vamos a tratar de ajustarnos a esta norma de convivencia, digamos, y estas normas que hacen a que podamos transmitir esta experiencia de vida, por lo menos partecita de ella, porque evidentemente son ya 33 años que estamos trabajando de esta manera. Hemos paralizado totalmente el modo de trabajar la tierra con la agricultura industrial, porque además tengo que decir, y tengo que decir mea culpa, porque 14 años, entre 13 y 14 años, fui promotor de la Revolución Verde, porque me han domesticado. Yo participo mucho del INTA, he participado mucho de los grupos CREAS, que son los consorcios de desarrollo regional, de los grandes productores. He participado de las organizaciones de desarrollo de la región del norte de la provincia de Santa Fe. Así que, digamos, puedo hablar claramente que he hecho todo lo malo y que nos arrepentimos y cambiamos de un día al otro, una vez entendido el tema, con la familia, ya con 6 hijos, decidimos un cambio urgente, audaz y profundo de nuestra manera de concebir la agricultura. Tanto Irmina como yo somos agricultores de muy chiquititos. Vivimos siempre en el campo y hemos trabajado fuertemente, por eso lo que decía respecto a... fuimos dirigentes y coordinadores, capacitadores y coordinadores de toda la región NEA primero y después a nivel del país, de todos los movimientos agrarios, ligas agrarias, movimientos agrarios, ligas campesinas, de todo el Nordeste, que fue un movimiento transformador único en América Latina. Un movimiento extraordinario, un movimiento de masas que permitía la capacitación, la organización de todas las comunidades rurales. Y quiero decir que en aquella época, por ejemplo, para dar un ejemplo de una provincia, el Chaco, entre el 80 y el 90% de los productos del Chaco, a partir de las luchas agrarias, se lograron cambiar las comisiones de las cooperativas, y donde el 80 y el 90% de la producción del Chaco era comercializada y procesada, muchas de ellas, a partir del movimiento cooperativo. Por eso nos han perseguido tanto, por eso nos han hecho desaparecer compañeros campesinos de todo el país, por eso todavía tenemos compañeros desaparecidos. Por eso hemos tenido que vivir 4 años en la selva, perseguidos, donde nos perseguían más de 500 militares para poder asesinarnos a nosotros dos porque éramos peligrosos delincuentes subversivos, porque movilizábamos y cambiábamos la realidad. Organizábamos cooperativas de mujeres, de campesinos, de trabajadores rurales, de acheros, etc. Entonces, así que... toda una gran experiencia que nos permite hoy demostrar, porque además creemos que es ridículo esta gran polémica que se arma en torno a qué agricultura debemos hacer. Nosotros partimos de suelos deteriorados, hoy tenemos suelos fértiles y cada año que pasa tenemos más fertilidad y cada año que pasa tenemos mayor productividad ecológica, biodinámica, que estamos distribuyendo en todas las provincias del país. Llegamos a más de 25.000 familias del país con nuestro producto. Y no es que tenemos una gran cantidad de tierra, tenemos 110 hectáreas propias y 150 alquiladas de familiares que la alquilamos a un plazo largo, porque es evidente que cuando uno transforma una tierra estéril a una tierra fértil, es todo un proceso y una
inversión, digamos, de fertilidad es imprescindible y necesaria. Además, hay que sanar la tierra que fue ultrajada, nuestra Pachamama, y sigue siendo a partir de estos modelos de agricultura. Así que, bueno, nosotros lo que hacemos es integrar toda la actividad en el campo a través de la agricultura, la ganadería, el tambo, los frutales. Tenemos más de 30 variedades frutales, verduras de todo tipo. El 90-95% de lo que consumimos nosotros y las familias que participan de este proyecto, porque somos 15 familias que trabajamos en esta granja integral que tenemos. Entonces, ¿qué más podemos demostrar a toda la población? Tenemos uno de los mejores quesos del país, ecológicos, digamos, dulce de leche, manteca, jugos de fruta, mermeladas, de lo que busques hay acá, porque la Pachamama, nuestra madre, nos da, cuando nosotros le decidimos cambiar de modelo, sentimos que la madre, la Pachamama, nos toma de la mano y nos fue dando permanentemente y nos abre puertas todos los días a nuevas cosas que permiten comprender y entender la cuestión de nuestra vida y nuestra inserción en el planeta Tierra. Porque claro, lo decía muy clara ahí Murillo, respecto, digamos, a cuál debe ser nuestro accionar, cuál es el origen del ser humano, para qué vinimos al planeta Tierra, para qué nos han mandado al planeta Tierra, con una misión que es ser cada vez mejor y construir el paraíso aquí en la Tierra. No podemos más pensar en compartir el neoliberalismo. Fíjense que en este tiempo se está hablando de las granjas, tremendas granjas de cerdos para China. Es increíble que todavía nos está enseñando la Pachamama lo que provoca el hacinamiento de los animales. Pero yo también digo el hacinamiento de los seres humanos, de las ciudades. Y por suerte hay un gran porcentaje de gente de las ciudades que están queriendo disparar hacia el campo. Entonces es importante este tema de replantearnos una nueva manera de vivir, una nueva manera de producir, una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de entender qué es lo que debemos hacer. Y especialmente en este tiempo en el que podemos reflexionar más y compartir, bendito sea este tipo de encuentros, es decir, para que se esclarezca cuál es nuestra misión, para que se esclarezca qué es lo que debemos hacer, y que además es posible, pero clarísimo, no solo que es posible, es más fácil encarar modelos agroecológicos, biodinámicos, de permacultura, de la agricultura regenerativa, de Jairo Restrepo, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de agricultura. Entonces, yo creo que vivimos un momento clave en la historia de la humanidad. Y yo creo lo que decía Murillo respecto al alto riesgo que estamos viviendo si no entendemos por qué suceden estas cosas. Estas cosas suceden porque por el amontonamiento y el castigo a la vida de los animales, a nuestra manera de actuar, de ser, de desarrollarnos. Entonces, quiero dejar, Ignacio. Bueno, digamos, yo creo que estamos en un momento clave para debatir y discutir cuál es el rol del humano en el planeta Tierra.
Entonces no podemos permitir que todavía sigamos hacinando animales, cuando en realidad sabemos ya por la historia y por la realidad del virus de ahora, digamos que no podemos más seguir con la agricultura industrial, con los animales. Miren, el 90% de los tambos del país producen leche que no se debería consumir. Con promotores de crecimiento, con antibióticos, por Dios, no le den a los niños leche de vaca que sufren, que están agobiadas, que están encerradas, que ni siquiera toman sol, que viven en la mierda. No se puede pensar que todavía en seres inteligentes y con toda la inteligencia y la investigación que hay en el planeta Tierra se hagan tambos con vacas que no conocen ni por televisión el pasto, digamos. Acá en Naturaleza Viva las vacas viven en el pasto, duermen en el pasto y además hay un respeto máximo a la vida, como también con todos los animales, con las gallinas, con los huevos. Eso, viven en la libertad, toman sol, salen a pastar, digamos, porque en realidad el resultado de la salud humana es en base a qué tipo de producciones existen en el medio rural. Y creo que ya se está terminando, pero quiero aclarar fuertemente un tema respecto a la cuestión ideológica que claramente lo explicaba ahí. Es decir, dejemos el odio, el rencor, la acumulación. Eso los hace tristes, compañeros que hacen eso. Vivamos la fraternidad, el amor entre los seres humanos, la solidaridad, digamos, porque eso nos hace felices. Y siendo felices, vamos a construir una sociedad de hermanos que nos permita superar todas estas problemáticas. Que en vez de que cada vez crezcan la gente de las ciudades, tenemos que plantear la nueva ruralidad. Tenemos que repoblar el campo. En 5 años tenemos que pasar del 7% de población rural al 60% de población rural. Eso sería lo ideal, porque encaramos sistemas de producción libres de agrotóxicos, sistemas de producción que hagan a la felicidad de todos los seres humanos, no solo del campo, a todos los seres humanos de las ciudades, llegarle con productos sanos, porque tienen que tener la dignidad de comer alimentos que los regenere, que el alimento sea salud, como decía un gran maestro de la historia, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y otro de un gran maestro también que decía, el hambre del mundo se acabará con el trabajo de las masas y no con la producción en masa. El gran maestro que fue asesinado también, digamos, ¿viste? El maestro Gandhi. Bueno, creo que tengo que... Seguramente después van a venir preguntas, así que bueno, vamos a poder seguir charlando, pero lo importante es saber, entender que es posible. Antonio también sabe, porque con él venimos 30 años prácticamente trabajando en torno a la agroecología, entre 25 y 30, digamos. Así que bueno, aliento a que todos comencemos a replantearnos una nueva manera de vivir en sociedad, para ser felices comiendo bien y viviendo bien, y vivir la fraternidad entre todos los seres humanos del planeta. Muchas gracias, Remo. Antes de darle la palabra a Irmina, quería contarles que hay muchos comentarios de gente que está agradecida de escucharlos, de escucharte, en este caso, Remo, que querían conocer esta experiencia. Así que, bueno, quería contarles eso, que hay mucha gente agradecida de poder escucharlos. Ahora sí, Irmina, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes y con tanta gente que es, según, como decís, más de 150 que están
escuchando también. Bueno, a mí me llegó muy fuerte la frase que ustedes proponían de no queremos ser más esta humanidad. Y me traían el recuerdo cuando en nuestra época de jóvenes, previo a las organizaciones campesinas, ligas agrarias, movimientos agrarios, nosotros nos nucleamos y nos capacitamos en lo que fue en Argentina el Movimiento Rural de Acción Católica. Éramos grupos rurales donde ese movimiento se proponía formar en todas las colonias grupos de 10, 15, 20 jóvenes que se reunían periódicamente trabajando con una propuesta metodológica y una propuesta de contenidos a ir trabajando en todo el país. Y tenía fuerte asentamiento acá en el Nordeste. Y una de las cosas que trabajábamos mucho, mucho, fue esto, la construcción, la visualización del hombre nuevo y la sociedad nueva. El hombre nuevo, ¿cómo somos? ¿Cómo deberíamos ser? El egoísmo, el individualismo, el afán de lucro, el acaparamiento, bueno, todos esos temas que hacen a nuestra subjetividad, los trabajábamos en esa época, nosotros como adolescentes, en nuestros cursos y reuniones de capacitación que teníamos. Y la sociedad nueva, ideábamos y soñábamos y planificábamos cómo tenía que ser una sociedad nueva despojada de todos estos males que arrastrábamos. Por eso esto realmente es muy fuerte que hoy nos convoquen para decir no queremos más esta humanidad y tenemos que construir otra cosa. Otro de los contenidos también, este tema de la generación ficticia de las necesidades, que es justamente una de las bases del neoliberalismo. Hay que generar necesidades sin límite para que todo el mundo gaste lo que tiene y lo que no tiene, y a través de ese mecanismo permitir la acumulación de recursos y la concentración de los bienes en muy pocas manos. Y en esta experiencia que estamos transitando aquí en Naturaleza Viva, en la generación de esta granja, en contraposición a este tema de las necesidades, uno dice, bueno, ¿cómo realmente generamos todo, prácticamente todo nuestro alimento? Sí, por supuesto, nos falta la ropa, nos falta la compu, el zapato, el móvil, pero uno puede vivir con tanto menos de lo que ese neoliberalismo nos va imponiendo como necesidad para vivir. Entonces, esas son como experiencias muy, muy fuertes. Y cómo eso a uno le da una sensación de mucha libertad al despojarse de tantas cosas que nos quieren imponer y tener la base de alimentación, y ni hablar de la calidad de alimentación, te genera mucha libertad interior, que es uno de los aspectos que creo que en general en la sociedad se ha perdido, digamos. Antes Susana hablaba de estas incertidumbres. Y claro, ¿cómo nos va a vivir toda la sociedad en una incertidumbre total? Porque no sabe si mañana va a tener para comer. Y bueno, y esas cuestiones se aprovechan. En el campo, los últimos planteos que hacía Remo, la necesidad del regreso al campo, de vivir en el campo, el trabajo no se termina nunca, porque todo el día tenés trabajo para hacer, tenés cosas para hacer, tenés para crear, tenés para plantar, para cosechar. Sembrar una planta o plantar algo es plantar una esperanza en vos mismo, porque te vas a los dos días y escarbás a ver si ya está brotando. Después viene la esperanza de que va a florecer. Después viene la esperanza del fruto, o sea, es una rueda de permanente contacto y vínculo con la naturaleza
tanto que el sentirse uno parte de ella, y la vas conociendo y cómo esa naturaleza, planta o animales, cómo se relaciona con el cosmos, con la luna, con los ciclos de la luna, del sol, las estaciones del año. Realmente somos nosotros parte de la naturaleza. No es que la naturaleza está allá y nosotros acá. Por eso es tan importante bogar por el ambiente sano, ¿eh? Porque si tenemos un ambiente sano, el agua pura, el suelo fértil, eso seremos también nosotros. Porque si todo lo demás está contaminado, nosotros también estamos contaminados. Y por supuesto nuestra salud se va deteriorando cada vez más y nuestra debilidad fisiológica, orgánica, nos hace vulnerables a todas estas pestes que vienen justamente para purificar un poco, para darnos alertas y hacernos pensar en qué humanidad queremos para el futuro. Así que me parece una muy buena propuesta. Y por otro lado, la cuestión social en un esquema de trabajo agroecológico es generador también de trabajo para la gente. O sea, el campo, en un modelo bajo esa propuesta de la agroecología, es la forma más rápida de que los seres humanos podamos sanar y sanar con trabajo en un ambiente donde uno vuelve a ser protagonista. No es un objeto haciendo colas buscando un empleo. O sea, esta conciencia que nos ha metido el neoliberalismo también, o sea, con encontrar un empleo yo tengo el salario y después no soy más artífice o partícipe en la construcción de mi destino, porque estoy dependiendo de lo que el otro me está dando. Entonces, cuando uno está en el campo y uno se siente protagonista y es responsable y es cosecha sus propios frutos y resultados de lo que está haciendo, genera, por un lado, genera mucha libertad, genera creatividad, genera inspiración y genera mucha salud. Bueno, no sé, eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mandan saludos desde Compañía Natural de Rosario. A Remo y a Irmina. La verdad que la gente sigue haciendo comentarios y emocionada de escuchar lo que cuentan. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a Antonio, que estuvo dando clases en Paraguay, a la distancia, digamos. Y bueno, lo voy a presentar. Antonio, además de ser un amigo muy querido, es ingeniero agrónomo y máster en agroecología, es coordinador de la Comisión de Agroecología, Agricultura Orgánica Biodinámica y Permacultural del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, de la segunda circunscripción. Estudió agronomía con la idea de hacer un trabajo social y en esa búsqueda empezó a trabajar con los sectores vulnerados en la producción de hortalizas ecológicas desde una ONG, CEPAR. Logró junto a otros compañeros llevar el impulso de incluir el tema agroecológico en políticas públicas. Trabajó en ProHuerta del INTA, coordinó el programa de agricultura urbana y en los últimos años participó como coordinador técnico del programa Producción de Alimentos Sustentables de Santa Fe. El programa de agricultura urbana surgió en la crisis del 2002. Dicho programa recibió en el año 2005 un premio de Naciones Unidas como uno de los 10 mejores programas del mundo. Y FAO reconoció a Rosario como una de las 10 ciudades más verdes en el año 2014. A partir de la agricultura urbana, se impulsaron las ferias de verduras libres de agroquímicos y de la economía social como experiencia pionera en nuestro país.
Otra referencia importante son los parques huertas como nuevos espacios ambientales socioproductivos. También organizó en forma colectiva desde la ONG los primeros cursos de agroecología a nivel nacional y con otras ONG, como Naturaleza Viva, por ejemplo, y el Estado, las semanas agroecológicas en la provincia de Santa Fe, en ISO, en los años 2000 y 2001, y en el año 2013 el Congreso Santafesino de Agroecología. Ahora sí, hecha la presentación, te damos la palabra, Antonio. Está silenciado, te tenés que desmutear. Ahí estoy, ¿no? Bueno, primero quiero disculparme por esta confusión, que yo ya tenía este compromiso de un curso que estoy dando, que son 3 jueves, y claro, Paraguay tiene una hora de diferencia y yo no me había dado cuenta. Le dije a Wadi cuando me invitó, pero no sabía que era una hora de diferencia. Así que perdonen que no pude escuchar a Susana, ni bueno, lo escuché a Remo al final y a Elmina. Bueno, quiero agradecer la posibilidad de compartir la experiencia que nosotros realizamos. Y bueno, voy a poner un PowerPoint. Bueno, un poco el tema que nos convoca, como decía Irmina, un tema muy fuerte. Yo también vengo de la misma generación y del mismo, si bien yo trabajé siempre acá en lo urbano, del mismo grupo que trabaja Remo Irmina, así que fue una cosa muy linda cuando nosotros nos conocimos en el 96 en este tema de lo agroecológico, biodinámico, y que teníamos toda una historia en común. Y bueno, y empiezo, no me gusta leer, pero esto fíjense que es del mismo año que nosotros empezamos acá y que también empezó Naturaleza Viva, hace 33 años. Y tiene esta frase que es de un agrónomo francés, una vigencia como si hubiese estado escrita hoy, que dice: después de la descripción a lo largo y a lo ancho de las desgracias y de las contaminaciones que amenazan al planeta, ha llegado el momento de pasar a la solución. Como hijos de la Tierra nos hemos convertido en sus cuidadores. Esta increíble responsabilidad que nos incumbe nos hace enteramente libres de nuestro destino. Podemos elegir matar la Tierra y suicidarnos de la misma manera, pero también podemos elegir vivir en armonía con ella y sobrevivir. El peligro ya no es la bestia salvaje, sino nosotros mismos. En este sentido, la agronomía actual no se justifica. Representa una etapa necesaria pero superada. Ya es obsoleta, esto hace 33 años. El riesgo no es filosófico, es vital para la humanidad. Bueno, nosotros de la agroecología, a lo mejor ya Remo y Irmina se adelantaron y contaron, pero bueno, la agroecología, para los que no conocen, toma lo económico, lo ambiental y lo social en forma integral. Y trabaja aprovechando al máximo las cosas que nosotros tenemos para no depender, o sea, utiliza una tecnología de procesos. Hoy la agricultura dominante es una tecnología de insumo donde todo se compra. Trabajamos reciclando y produciendo nosotros, por ejemplo, el abono. Somos más resistentes frente al cambio climático. Podemos sanar el ambiente, promover funciones ecosistémicas, trabaja también todo lo social, como decía también recién Emilia, condiciones dignas de trabajo, utiliza mano de obra social, buscamos enamorar a los jóvenes del cultivo de alimentos sanos, crear un hábitat y una vivienda saludable con equidad social y comercialización de cercanía. Podemos contar cómo algunas de estas cosas nosotros las pudimos ir implementando acá. Y bueno, y también... ¿Por qué no me sale? Bueno, nosotros estamos inspirados por el modelo del buen vivir, que es una imagen de una agricultura, de esta agricultura que nosotros promovemos, que es una agricultura para la vida, y que viene esta imagen del bien vivir o del buen vivir, viene de nuestros pueblos originarios, y que habla también de esto que llamó Boaventura Dos Santos, la pedagogía de las ausencias, porque todo esto que
tenían nuestros pueblos originarios por la cultura esta del modelo hegemónico, fue vertical, que subió y dijo que todo lo que venía de acá no servía. Y que mide hoy los índices, también como decía recién Irmina, los índices se miden desde una centralidad, desde Europa y Estados Unidos, y nos dicen si nosotros somos desarrollados o no. Y el paradigma del buen vivir al que nosotros queremos construir y ponemos nuestro granito de arena, representa una armonía entre, con el ser humano, entre todos los seres humanos y con la naturaleza, con la Pachamama, y busca el bienestar de todos y con todos. Y es una práctica, no es algo teórico, es una práctica también, como demostraron recién los compañeros, una práctica material, social y también que tiene en cuenta lo espiritual. Por supuesto que esto es algo a construir, y la filmina anterior no se ve, pero voy a volver, trabaja en el ser humano como centro y plantea el diálogo de saberes. Nosotros hoy en la universidad, que tenemos que cambiar también el paradigma, yo decía el otro día que estoy muy contento por toda la inversión que hizo Alberto para la universidad, pero si nosotros no cambiamos la forma que tenemos hoy, salen acá agrónomos para la agricultura industrial, contadores para lo neoliberal, los médicos para el modelo hegemónico. Entonces tenemos que cambiar ese modelo. Y para lo cual necesitamos este diálogo entre el saber popular y el saber académico. Y para construir una ciencia ética donde el centro seamos los seres humanos. Y bueno, y para eso proponemos avanzar en la construcción de una agricultura que esté basada en estos principios que yo decía antes de la agroecología, pero que sume a todos, que movilicen y potencien a todos los agricultores y profesionales. Y en este contexto necesitamos cambiar la visión de este modelo de la revolución verde que nos vino a vender que con esto se iba a acabar el mundo, el mundo del hambre. Sí, se está acabando el mundo con esta agricultura. Esta agricultura industrial que está basada en un principio de difusionismo tecnológico vertical, donde prácticamente hoy es el día del ingeniero agrónomo. Pero el ingeniero agrónomo que se estudia en la universidad es que da recetas para venderle al productor los insumos, las semillas. O sea, nosotros las semillas, los agroquímicos, todo. Nosotros necesitamos una agricultura que ya está en proceso, no es que no existe, una agricultura constructivista cuyo fundamento sea una tecnología de procesos, que utilice la innovación local incorporando todo el conocimiento y la mirada de los agricultores y de los consumidores y de los técnicos, pero que interpele a la academia y a todo el arco político, porque no está tomando esta agricultura, hoy no está tomada con lo que se merece. Y nosotros tenemos que jerarquizar la agricultura ecológica. ¿Por qué? Nosotros vivimos hoy en una sociedad muy esquizofrénica. La agricultura nos provee todo. Primero los alimentos vegetales y animales para poder nutrirnos. Las plantas medicinales para cuidarnos. Las fibras para nuestra ropa, los materiales para el hábitat. Necesitamos al agricultor al menos 2 veces al día en nuestra mesa. Pero hoy el oficio del agricultor está considerado como el más bajo en la escala social, y el oficio del agricultor verdadero, estamos hablando, ¿no? Como algo que remite al pasado. Pero hoy se dan condiciones favorables. Y en las crisis, nosotros el programa acá de Agricultura Urbana, como dijo Guay, surgió en el 2002, y en las crisis las estructuras se mueven y uno puede empezar a tensionarlas para que aparezca lo nuevo. Y borrar el tema burocrático y rígido de las instituciones que tenemos, que son verticales, rígidas y que no quieren cambiar. Las tenemos que tensionar para poder que surja lo nuevo. Y tenemos por primera vez la FAO, recomienda desde el año 2014, políticas públicas de apoyo a la agroecología, la toma por primera vez. La encíclica del Papa, que plantea también el tema de cómo cuidamos el planeta y cómo nos cuidamos todos. Hay muchas experiencias, bueno, ya lo mostró Remo y Irmina, que están funcionando exitosamente. Hay una demanda insatisfecha de alimentos sanos. Hay grupos de técnicos que están formados y que militamos el tema. Están empezando nueva gestión política en lo nacional, en lo provincial y en lo municipal.
A mí me alienta mucho los grupos nuevos de agricultores organizados, la UTT, el MT Rural, el MOCASE, el grupo de AgriSalud, el RENAMA, que se suman a las organizaciones de agricultores históricas como la Federación Agraria, el MAELA, que es el Movimiento Latinoamericano de Agroecología, GRAIN, RENAMA, FECOFE. Hoy tenemos un montón de tierra disponible acá en Santa Fe, donde no se pueden utilizar agroquímicos. Tenemos población que está sensibilizada y organizada porque necesita alimentos sin agroquímicos. En Santa Fe, si se aplicara nomás la restricción esta de 200 hectáreas, tendríamos 300.000 hectáreas para poder trabajar. Pero necesitamos que los agricultores se animen, porque pasan de un algo, como dije antes, muy simple, donde todos le dan la receta, a que ellos sean el eje. Ellos tienen que tener mayor conocimiento y desarrollar habilidades. Es fácil, pero se tiene que animar, para lo cual tiene que haber políticas públicas. Y la agricultura actual genera, el tema de el cambio climático. O sea, que favorece esta toda contaminación. Y la agricultura ecológica puede ayudar a que este cambio climático sea menos fácil. Y los obstáculos están en la cabeza nuestra, están en son de naturaleza política, ideológica y cultural. Debemos actualizar las estrategias políticas y metodológicas para orientar nuestras instituciones académicas y científicas, que todas fueron creadas bajo el paradigma de la agricultura industrial. Hoy el INTA, el 90%, la universidad, el CONICET, todos, el eje es los recursos están orientados para la agricultura industrial. Entonces tenemos que cambiarlo. Por supuesto, no podemos de golpe, pero empezar a cambiar que tiene que ser este tipo de agricultura. Y nuestro desafío es provocar y interpelar estas fuerzas conservadoras que están en nuestras instituciones académicas, científicas, en los mismos decisores políticos, que bloquean las posibilidades de cambio hasta este tipo de desarrollo. Y para eso necesitamos también cambiar el marco legal, porque está todo hecho para el modelo de la agricultura industrial. Para lo cual necesitamos ampliar la visión para tomar las decisiones adecuadas. Necesitamos conocer las cosmovisiones de estos pueblos originarios que trabajan con los procesos vivos, también como decía Mini Remo, que todo lo vivo no depende de cosas solamente teóricas que vienen de afuera. Tenemos que conocer todas las técnicas que hay para producir alimentos sanos con tecnología de procesos. Tenemos que trabajar con los técnicos, los profesionales, los consumidores y tener los insumos, las semillas, las maquinarias apropiadas para este cambio productivo y darle valor agregado. La tierra, el aire, el agua, las semillas no son recursos, como lo dice el neoliberalismo, son bienes comunes. La tierra, el aire, el agua, las semillas son bienes comunes y así también lo plantean nuestros pueblos originarios. Los alimentos y el trabajo humano no son mercancía. Y bueno, yo acá traigo algunos ejemplos de cosas que ya están funcionando en el mundo y que están funcionando bien, que nos pueden remitir a que podemos, por ejemplo, el tema de la tierra es un tema que casi no se discute hoy, y tenemos en el MST, en Brasil, acá tenemos en la provincia de Santa Fe la comunidad Mocoví, que tiene 300 hectáreas con esta visión de la tierra como bien común, y tenemos en Europa varias organizaciones que trabajan también con esta visión. Terre de Lien quiere decir tierra de línea, de tierra de vínculos, que está en Francia, que son personas que compran tierra para los agricultores, para dárselo a los agricultores con esta visión. Y también en Alemania están estos dos grupos, BioBoden y Kulturland, que son personas que invierten comprando tierra para que esas tierras no pasen a la agricultura industrial o, como está pasando también acá, o se urbanicen para destinarla a los agricultores. Después nosotros necesitamos también las semillas en manos de los agricultores. Y también tenemos una empresa que somos amigos, que nos ha donado a nosotros semillas, que se llama Sativa en Suiza, que trabajan con las semillas libres. ¿Qué quiere decir las semillas libres? Hoy, cuando nosotros trabajamos con las semillas híbridas, no sé si todos saben, cuando uno la planta no da lo mismo. O sea, cuando vos la querés plantar la segunda generación, te da cualquier cosa. Entonces tenemos que volver
a comprar siempre los agricultores las semillas a las multinacionales que las hacen. Entonces, esta empresa, porque es una empresa anónima, no anónima, porque trabaja con la semilla de libre polinización y generosamente la comparte, y nosotros tenemos las redes de semilla acá, trabajar con esta idea de las semillas libres. Tenemos que tener parques agrarios donde no se pueda urbanizar, alrededor de las ciudades. Nosotros tenemos acá también como un germen, que son poquitos, porque son 30 hectáreas, pero los parques huerta como un patrimonio para que no se urbanice. Y también la idea de la agricultura sustentada por la comunidad, ¿qué quiere decir? Que los consumidores se alían con los productores desde el principio, con los agricultores, y financian desde antes la cosecha. O sea, se ponen de acuerdo, decir, bueno, yo este año quiero consumir forman una sociedad. Esto hay en todo el mundo, un montón de movimientos, en Estados Unidos, en Europa, acá hay algunos incipientes, en Brasil, y yo traje esta experiencia de una cooperativa muy grande que está en Corea del Sur, donde 2.000 agricultores con 2 hectáreas abastecen a 250.000 familias. O sea, fíjense lo que podemos nosotros hacer si cambiamos la cabeza y vemos que podemos. Tenemos que empezar a hacer eso. Hoy, en España, acá no tenemos datos, la gente gasta la mitad de lo que gastaba hace 50 años en comida. ¿Y esto por qué? La comida es barata, ¿por qué? Porque está contaminada, después lo pagamos salud pública en contaminación, acá vemos los incendios de la isla, que está del delta, que está relacionado con esto, tenemos inundaciones, erosión, pérdida de biodiversidad, inequidad, una desigualdad ostentosa que genera violencia, la autoexplotación de los quinteros, la mayoría de nuestros hermanos hoy que acá están cultivando son bolivianos que se autoexplotan, o el trabajo casi esclavo de los peones rurales. Y eso no pasa solamente acá, porque en Europa los que trabajan la tierra son los inmigrantes. Y les pagan también casi trabajo esclavo. Y eso hace que, claro, la comida es barata, pero nosotros tenemos que ver cómo, así como, digamos, hoy los agricultores, estos, los quinteros, están subsidiando a nosotros, están subsidiando nuestra comida. Y esto está invisibilizado. Tenemos que ver cuál es el precio justo. Bueno, las dificultades que enfrentamos para hacer este cambio, bueno, ya lo dije, pero volvemos otra vez, son los institutos técnicos académicos, fueron creados bajo el otro paradigma. Hoy en el mundo, de cada 1.000 dólares se invierten 5 en agricultura ecológica. El otro se invierte todo en el otro tema. Hoy nos faltan técnicos y profesionales formados con esta visión. Tenemos pocas máquinas adecuadas a esta agricultura. Todo está pensado para el otro modelo. Hoy la infraestructura está muy concentrada. Antes de la dictadura, en todos los pueblos había cremerías y molinos. Después se concentraron y hoy tenemos frigorífico. El tema de la leche es lo más evidente, que tenemos 3 o 4... empresas lácteas, en cambio de haber en cada pueblo un tambo y una pequeña cremería como había antes. No sé por qué algunas de las fotos no me aparecen, pero necesitamos entonces la semilla, como dije, también insumos disponibles, y lo que no hay es muy poca política pública de apoyo para esto. Bueno, yo quería contar un poquito de algunos de los logros muy cortitos, porque lo que quería es armar el debate, de la agricultura urbana. Nosotros acá se logró que la agricultura... Bueno, cuando yo volví acá en el 2001, tuvimos con Remo, yo estaba trabajando allá con ellos un tiempo, y bueno, cuando volví a la ciudad, Remo dice, en la ciudad no se puede hacer nada. Yo digo, hoy el 90% vivimos en la ciudad, tenemos que ver cómo de la ciudad empezamos a hacer agricultura para poder volver al campo. Bueno, volvimos acá a Rosario y empezamos a trabajar en esto de la agricultura urbana, y fuimos pioneros porque logramos esto de los parques huerta, no instantáneamente. Como dice Irmina, estas son fotos, pero esto nos llevó muchos años para poder llegar a esto. Son espacios permanentes para la agricultura urbana, los compañeros que trabajan tienen el derecho al uso de la tierra, se jerarquiza, se pone por primera vez en la ciudad esta agricultura y se muestran los servicios que presta. Son nuevos espacios públicos con la tenencia segura de la tierra, preservados para esto. Y tenemos varios tipos de huertas, parque huertas, corredores verdes de las vías en la zona norte,
ecohuerta en algunas plazas, jardines saludables de plantas medicinales. Tenemos también el Centro Agroecológico Rosario, en la Facultad también de Medicina tenemos plantas medicinales. Y bueno, ¿y cómo se puede mejorar también en poco tiempo? Porque también algún ecologista dice que se tarda 100 años. No, en poco tiempo cuando uno interviene también aparece ayuda y la naturaleza, la madre tierra, como decía Remo, aparece y se soluciona. Bueno, nosotros acá uno de los parques huertas, Molino Blanco, que estaba todo, fíjense cómo estaba este lugar totalmente degradado y en poco tiempo se pudo transformar. Ahora voy a mostrar la idea, cómo se puede mejorar. Y bueno, y con esta frase también de Pfeiffer, que fue uno de los pioneros de la... Esta frase es del año 60, que dice: mantener el equilibrio del paisaje es ante todo una tarea civilizatoria que sobrepasan los esfuerzos individuales y reclaman de la acción de toda la comunidad, una acción colectiva y el concurso público. Bueno, ¿cómo se puede transformar el paisaje? Y también esto es importante porque en lugares degradados, en las villas miserias, esto está en Molino Blanco, ¿cómo se puede reconstruir el paisaje y crear en un lugar degradado estos jardines, estos lugares? Y después, bueno, con la idea también, como decía Remo, de volver al campo, ¿no es cierto? Porque, bueno, la mayoría de los compañeros que trabajan acá son compañeros que han venido expulsados del campo. Nosotros hacemos también todos los años la Semana de la Agricultura Urbana para mostrar a la ciudad las ventajas. Trabajamos muy fuerte con el tema de la semilla en manos de la población y hacemos dos veces al año lo que llamamos padrinazgo y madrinazgo de semilla, donde donamos semilla para que la gente la cultive y después devuelva un poquito y le mostramos a la comunidad todo lo que se puede hacer. Voy rápido para ya ir terminando. Tenemos también, una de las cosas importantes que logramos acá nosotros fueron las ferias. Argentina no tenía ferias. Uruguay, que es el país mellizo, una gran feria, y nosotros fue un desafío en el año 2002 hacer las primeras ferias, fuimos pioneros en eso. Hoy por suerte en Rosario hay casi una feria por día y de acá se fueron a otros lugares de acá de la Argentina. También hoy tenemos un lugar, aparte de la compañía natural, un lugar que ahí en el mercado del patio donde se comercializan productos agroecológicos. Y bueno, una de las cosas que yo planteé al principio, que plantea la agroecología, son estos mercados de cercanía donde uno tiene una relación, un diálogo entre... Acá se dio un diálogo muy importante en la feria entre la gente de los barrios, la gente de las villas y el centro. La gente... Generalmente la gente del centro piensa que toda la gente de las villas son vagos o que no tienen conciencia, y la gente de las villas piensa que todos los del centro somos nariz para arriba. Entonces en esta feria se dio hoy, después de muchos años, un diálogo muy importante, una inclusión, un intercambio de saberes muy lindo, que hay amistades que se han generado ya después de tantos años. Nosotros también hemos hecho... Para no mostrar una cosa, digamos, no optimista, hemos hecho trabajos de formación de técnicos y agricultores. La agroecología propone, como yo dije, el intercambio de saberes y experiencias con esta idea de la construcción conjunta del conocimiento. Estas son actividades. Nosotros tuvimos suerte en el Colegio de Agrónomos de acá de Santa Fe poder hacer por primera vez en todas las circunscripciones, en el norte, en Avellaneda, en Venado Tuerto, en Santa Fe Capital y acá, cursos para formar agricultores, porque en la universidad no se ve esto. Desgraciadamente se ve muy poquito, no hay cátedra, ahora hay una cátedra libre nueva, pero no tendría que ser una cátedra libre, sino que la agroecología tendría que ser una carrera de grado y verse en toda la escuela primaria, desde la escuela primaria, porque la agroecología es la forma, como dijeron ellos, de vida y de producir nueva. Y que tiene que, la tenemos que conocer, no se conoce. Y bueno, como yo decía al principio, la crisis nos da la oportunidad y tenemos que tensionar las estructuras para crear condiciones. Nosotros necesitamos más superficie productiva, necesitamos tierra apta, pero también con infraestructura para poder producir. Necesitamos desarrollar estas tecnologías que algunas las conocemos, pero nos faltan, porque está todo hecho para la otra agricultura, por eso tenemos que sumar al INTI, al INTA, al CONICET, en tecnologías que sean prácticas y sencillas, que sean al servicio de la gente, que permitan a los agricultores trabajar la tierra de una manera digna y mejorando las condiciones de trabajo, valorizar el trabajo de la tierra,
porque la tierra nos proporciona todo lo que necesitamos para alimentarnos, para cuidarnos, para nuestro hábitat, para el paisaje cotidiano que también nos alimenta la belleza. Pero contrariamente, la sociedad actual la considera a la agricultura como un trabajo menor y una actividad del pasado. Necesitamos construir la imagen del trabajador de la tierra para enamorar a los jóvenes, establecer el oficio del cuidador de la tierra, del constructor del paisaje, como un trabajo de excelencia que se asocie con la trascendencia del trabajo para el futuro, que mejora el entorno vital en que vivimos, ya sea en la ciudad, para después poder ir al campo, y contagiar a los jóvenes para que encuentren sentido, con entusiasmo por este oficio que es innovador y que involucra a todos. Y bueno, la crisis nos da la oportunidad, nosotros podemos tender, acá yo tengo algunas imágenes de la feria, de la gente, el trabajo también con las comunidades de acá, en una de las escuelas acá de la comunidad Tom, plantando árboles, acá un grupo de agricultores de una de los parques huertas, fíjense la cara de satisfacción, el intercambio en las huertas, bueno, entonces, a partir de estas experiencias que son como semillas, más todo lo que hay, yo cuento lo de acá, todo lo que contó Remo y Mino y todas las experiencias de aquí, nosotros tenemos que hoy ir a esta nueva forma de producir, esta nueva forma de consumir y esta forma de vivir. Bueno, gracias, fui un poco rápido para poder dejar espacio al debate. Bueno, muchas gracias, Antonio. Mientras vamos esperando que nos hagan preguntas, que les hagan preguntas a Susana, a Irmina, a Remo, a Antonio, les vamos contando que mañana nos volvemos a encontrar minutos antes de las 19. A las 19 empezamos, pero estamos desde unos minutos antes esperándolas y esperándolos. Y bueno, les contamos que nos va a acompañar la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. También va a estar con nosotros Jorge Cohen, él trabaja sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Viviana Blasón, de las Reparadas. Sebastián Vera, que también es docente de nuestra casa y es presidente del Centro Ecuménico por Yahoo, y vienen desarrollando un proyecto de radio comunitaria en la radio de la FM por Yahoo. Y va a estar también María Claudia La Negra Albornoz, de La Poderosa. Así que bueno, vamos a ir viendo si hay alguna pregunta. Ah, sí, acá hay una pregunta para Susana. Y también hay para Remo y para Irmina, les voy leyendo. Para Susana, pensando en la actual crisis civilizatoria que estamos viviendo y en la necesidad urgente de narrativas, memorias y experiencias alternativas, ¿cómo podemos contribuir a la promoción de ambientes que faciliten procesos de subjetivación infantiles, que potencien el surgimiento de subjetividades contrahegemónicas, que cuiden y defiendan humanamente a la vida y la naturaleza? Después hay preguntas para Remo, Irmina y para Antonio, pero vamos empezando. Me parece que la problemática infantil es absolutamente central, porque justamente el blanco del neoliberalismo está puesto en la infancia, como el futuro consumidor, etcétera, y cómo contribuir. Yo diría que una forma de contribuir es volviendo a una relación familiar de la cual se excluyan sobre todo ciertos consejos que provienen del campo de las neurociencias, entre otras cosas, que han transformado al ser humano o que reducen el ser humano al cerebro. Esto es muy grave porque está influyendo en todos los campos, en el campo de la educación, en el campo de la salud, en todos los campos, y que toma como blanco al niño. Y que los padres, bueno, no lo saben, esto es algo que se transmite como verdad científica, ¿no? Y lo que se transmite como verdad científica emerge como algo que tenemos que aceptar. Digamos, cantidad de el niño por ser niño es revoltoso, es liero,
es curioso, es interesado, es molesto también, en fin, todo eso. Bueno, una cantidad de actividades que son propias de los niños, ¿no? Y que, por supuesto, estaría mucho mejor si tuvieran más espacio, pero no tienen espacio. ¿Cómo contribuir? Bueno, una forma es transformar la realidad, fundamentalmente. Pero una forma es, por lo menos, volver a reconocer al niño como un ser humano integral, que está, digamos, que todavía es un niño, que se está formando. No tratar de imponerles desde la infancia una serie de modelos que están siendo, en fin, no quiero entrar en un debate muy terrible, pero una serie de modelos que básicamente, digo, reducen el ser humano al cerebro, que digamos, que colocan los aspectos cognitivos, afectivos, morales, sociales, en el cerebro, y que desde allí lo que hacen es, o bien, ante cualquier evento que se considere anormal, que es un disparate, es bueno decir, ante una serie de eventos, los niños son o bien medicalizados o bien tratados en tratamientos psicoterapéuticos que en realidad son formas de modularlos para que sean futuros consumidores. Es un tema muy largo, sería una cosa en la que podemos contribuir, digamos, vincularnos más al amor, pero al amor con ley, al amor con límites. Sin ley no hay sujeto. Y esto es tremendamente importante. Digo, hay muchas cosas que podemos hacer para modificar, pero para eso, y bueno, para eso además, hay que cambiar la estructura de relaciones sociales. Porque en la actual estructura de relaciones sociales, los padres no pueden tener un espacio lo suficientemente sano y abierto como para que los niños tengan, como decía antes, puedan tener, como tenía yo cuando era chica, que era una diabla, digamos, ¿no? Que vivía siempre subir arriba de los árboles y me hacía la casita. En fin, como los chicos podíamos disfrutar. Digo, no me quiero poner melancólica ni nada por el estilo. Pero digo, el niño, muchos niños hoy, viven encerrados en un mono ambiente. Cuando salen a la calle están, acá se ve, como, en Buenos Aires se ve como desesperados. Digo, pero más allá de esto requiere una transformación de las estructuras sociales de una manera radical. Y cuando digo radical, lo digo en un sentido muy profundo de la palabra. Esto significa transformar la tenencia de la tierra, transformar el concepto de propiedad de una manera absolutamente radical. Sin esa transformación no hay posibilidad de transformación familiar. Y no hay posibilidad de que la madre y el padre estén más cerca del niño, y no hay posibilidad, además, sin una transformación radical, de que el padre y la madre no vean al niño como una mera continuación de ellos mismos, sino que lo vean como un ser otro, como un semejante que se está construyendo. En fin, sobre esto podría hablar mucho, pero no me parece que sea ético que siga hablando. Hay compañeros que tienen que hablar. Muchas gracias, Susana. Para Remo e Irmina preguntan, ¿qué resistencias piensan que obstaculizan una posible vuelta al campo? Están silenciados. Que una, y creo que una de las más grandes, es lo que acaba de plantear Susana. El tema de la propiedad de la tierra, o sea que no se, la tierra concebida como un recurso y como una forma de acaparamiento del capital, porque y aquí va una anécdota. La familia de Remo, que eran 6 hermanos varones que trabajaban en el campo, en su época de juventud, con 2 o 3 cosechas buenas, tenían la posibilidad de comprar algún lotecito de 10, 20 hectáreas e ir extendiendo el campo de propiedad de la familia. Hoy en día, con los valores de las tierras, tienen que pasar varias generaciones para que un campesino, es imposible pensarlo.
imposible pensarlo. Entonces, ese es uno de los obstáculos más grandes. Y otro es el cultural. El cultural que ha ido marginando el trabajo rural, lo ha ido desplazando como en la jerarquización, digamos, de los valores de lo que estás haciendo. Lo planteó muy clarito Antonio antes. Y esto hoy tiene que ser concebido como, no, me voy a largar a esta gran patriada, aventura, o esto que la humanidad necesita, el retorno al campo, el nuevo relacionamiento con la naturaleza, construcción del paisaje. Imaginémonos un campo habitado por familias, donde estos niños, y cuando hablaba Susana y ponía el ejemplo del desarrollo de los niños, nosotros la alegría que nos da ver acá en la granja cómo se mueven nuestras nietas, que están viviendo acá muy cerquita, todos los días compartimos, que tienen entre 11 y 2 años, y el modo de cómo ellos se relacionan con las plantas, con la semilla. Una de ellas se propuso renovar mi jardín, así que todos los días viene y me hace alguna tarea en el jardín. Cuando se relacionan con las gallinas para ir a juntar los huevos. El otro día una de ellas pequeña me viene trayendo un pollito y me dice, este pollito no puede estar allá con las otras porque este está lastimado, y me lo trae para que lo cuidemos mejor aquí. Entonces, ver con la alegría que a ellas les produce venir acá digo venir acá porque ellos viven 3 kilómetros en un campo también de la familia, pero 3 kilómetros de distancia de lo que es nuestra casa. Entonces, realmente esa educación, esa crianza del niño en contacto con la naturaleza, pero claro, necesita el espacio donde poder hacerlo, porque adentro del living en la ciudad, en un departamento, no se puede lograr eso. Mira, acá en el distrito y en los distritos vecinos, en las comunidades vecinas, el 70% de los agricultores pequeños y medianos abandonaron sus tierras. ¿Pero cuál fue la estrategia? Los grandes pools de siembra, las corporaciones, se fueron apropiando porque los incentivan y le pagan un alquiler alto. ¿Y qué pasa? Con ese alquiler la familia se disgrega, los hijos se van en los pueblos o en las ciudades. Es decir, hay toda una descomposición bien planificada por las corporaciones para que los campesinos abandonen las tierras. Y llegan a que los viejos ya, muchos de ellos ya venden porque los hijos le dicen, bueno, vendé que tiene buen precio la tierra y compramos auto, compramos casa, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que hacer, yo creo que no tenemos que tener miedo de decir que la tierra es un bien común. Como dijo Antonio, en la encíclica de Francisco, explica claramente, pero además hay una práctica milenaria en el que nosotros, es decir, el aire es del Estado, el subsuelo es del Estado. ¿Y por qué la tierra tiene que ser privada? Encima en manos minoritarias. Digamos, esto no puede ser, esto hay que cambiar, y no tenemos que tener miedo, por más que se ericen algunas personas, respecto a plantear que la tierra debe ser planificada incluso por el conjunto de la sociedad. Tenemos que de vuelta volver a constituir comunidades participativas donde el desarrollo local sea el principio básico y la solidaridad y la producción de alimentos sanos. Esto tiene que ser una premisa, un debate permanente. Y nos hacen, claro, nos hacen discutir a ver si tienen que haber granja de 2.000 madres de cerdos. Por Dios, pero por favor, nos desvían el eje de las discusiones. La verdadera discusión es que la tierra es de todos. Incluso cuando hablo de todos,
la tierra de la Argentina, es del conjunto de la civilización que vive en el planeta Tierra. Por lo tanto, tenemos que tener los brazos abiertos para que si campesinos de Paraguay, Brasil quieren venir, tenemos que abrirle los brazos. De Siria, de cualquier lugar, nosotros tenemos que comenzar a hacer práctica la fraternidad. La tierra debe ser un bien de todos y la debe planificar entre el gobierno y las asociaciones de todas las comunidades, incluso municipios, comunas, etcétera, para el buen vivir de toda la gente, porque no hay cambio si no se plantea realmente que la tierra es de todos. Muchas gracias, Irmina. Perdón. Un pequeño aporte. No obstante, que este es el eje central de la discusión, la cuestión de la propiedad y la visión de la tierra como un bien de la humanidad, hay como que brechas o caminos por donde uno puede ir construyendo este regreso al campo. Por un lado, las tierras que son públicas y que a veces se ponen a disposición para poder hacer asentamientos y poder trabajarlo y producir en forma agroecológica. Y por otro lado, en el campo a veces hay situaciones variables donde por una quiebra o por una venta, el Estado tendría que tener prioridad de compra. Recuperar tierras que hoy están en manos privadas y en el modelo neoliberal, recuperar esas tierras para, o sea, prioridad de compra del Estado para ahí organizar un asentamiento rural, o sea, y que posibilite la vuelta al campo de X cantidad de familias, depende de lo, pero no para entregarle en propiedad privada, porque hay muchas experiencias en Argentina donde se ha vuelto a dar en pequeños lotes, pequeña propiedad privada, y no faltó quien, entre las primeras dificultades económicas, otra vez lo venden para irse a vivir a otro lugar. Y así, vuelta otra vez, se genera este proceso de acumulación. En el Chaco, en un momento se discutió el otorgamiento de tierras fiscales a campesinos, pero como incomodato de por vida, mientras esté trabajando y mientras esté viviendo en el lugar y cuidando ese territorio y produciendo alimentos. O sea, hay caminos por donde podemos avanzar a esto. O incluso el buscar mecanismos para que tanto agricultores permitan el asentamiento dentro de sus campos de familias, porque por cuestiones legales los agricultores medianos, por lo menos acá en nuestra zona, buscaron de liberar sus campos de familias que vivan dentro del campo. Pero por ataduras legales que existen, que en algún momento le puede jugar en contra al productor. No, hay que hacer leyes que tener campesinos, tener más familias viviendo dentro del campo, tiene que generar cuestiones favorables para las dos partes. Reducción de impuestos. Para el dueño del campo y para la familia que se radicó en el lugar. Cuento una experiencia, porque vale la pena para analizar esto. En Puerto Rico, Misiones, un señor ganó el 15-6, compró 5.000 hectáreas en Misiones, una normalidad total. A los 3 años la puso en venta porque los impuestos por la tierra en Misiones son altos porque son todos pequeños, 25 hectáreas cada uno, entonces el impuesto 25 hectáreas no es lo mismo que 5.000. Le salía como $300.000 por año el impuesto a la tierra. Entonces la vendió. Tenemos que crear leyes que favorezcan los asentamientos de familias en el campo, porque la gente de la ciudad va a vivir mejor reduciendo las cantidades. Yo digo, las ciudades hoy son un feedlot humano. Entonces tenemos que cambiar y la gente de la ciudad tiene que contribuir, ayudarnos a los campesinos a que esto
se cambie, se modifique y vuelva como fue en su tiempo hace 100 años, era más del 50%, el 60% de la población era rural. ¿Por qué no podemos volver? Bueno, hay una pregunta para Antonio, hay más preguntas, no vamos a llegar a poder compartirlas, pero aunque sea para que puedan cada uno responder una de las preguntas que les hicieron. Antonio, preguntan cómo incorporar concretamente la cosmovisión del buen vivir en las políticas públicas en materia de agricultura que actualmente se construyen en Argentina. Bueno, yo quería complementar también porque el tema de la tierra es un tema fundamental. Lo que decían Remo y Irmina, hay además cualquier cantidad de tierra pública que se alquila para soja. O sea, acá, por ejemplo, el psiquiátrico Oliveros, digo por decir un lugar, alquila la tierra a campesinos para que siembren soja. Y como eso pasa en todo el ejército, hay un montón de tierra que tenemos que ver cómo hacemos para hacer un diagnóstico de toda la tierra pública para darla en bien común a las comunidades. Eso es algo que tenemos que hacer ya como primera medida hoy para poder volver a la tierra, porque si no, como decía Emilio Remo, no es posible porque la gente no tiene dinero para comprar. Bueno, la idea del buen vivir es una idea, digamos, una cosmovisión que tiene que, en las políticas públicas podemos empezar a hacer alguna de las cosas. Una es esta, o sea, el tema de los bienes comunes. O sea, que si yo estoy administrando una tierra, por ejemplo, acá una cosa chiquita, pero los parques huerta, por ejemplo, son tierra del Estado. Son tierra, por ejemplo, de Vialidad Nacional que la cedió a la municipalidad. La municipalidad la tiene en custodia y la da en comodato a los agricultores. Bueno, es un bien común. Después está todo el tema de cómo nosotros, el tema del precio justo es otro de los temas. O sea, cómo es el tema de la reciprocidad. Hoy, como yo decía, esto es un tema que a mí me interesa mucho porque se habla mucho de precio justo, pero en realidad los agricultores están, no se les paga lo que corresponde. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que haya esa reciprocidad. Lo que yo recibo, un alimento sano, que me cuida, que hace que no me enferme, tiene que haber esa reciprocidad para que el Estado ayude, no que subsidie, sino que ayude y que el consumidor tenga conciencia para que eso también se haga. Después todo el tema de las medicinas alternativas. Bueno, acá en la Facultad de Medicina se estudian también las otras medicinas. Por supuesto que es una construcción, es un diálogo, es algo nuevo. También en la municipalidad hay un programa de medicinas ancestrales y fitoterapia. Bueno, son todas cosas que toda la agroecología va, todo esto que nosotros estamos planteando va a contrapelo del modelo neoliberal. No se puede hacer de un día para otro, pero tenemos que hacer un cambio cultural y político radical, como decía Susana, para empezar. Pero cada uno de nosotros podemos, nosotros como consumidores tenemos el poder. Yo di varios ejemplos, hay poco tiempo, ¿no? Pero todo el tema de la agricultura sustentada por la comunidad es una cosa muy importante, porque vos te liberás del mercado. O sea, los agricultores, juntos con los consumidores, ponen el precio. Hay una experiencia en Japón que se ve en la película, si no la han visto, se la recomiendo, de Marie Monique, que está en YouTube. Las cosechas del futuro, la agroecología puede alimentar el mundo. Porque hay un mito que si fuera todo agroecológico no nos podríamos alimentar. Cosa que es mentira. Bueno, en el último cuadro, ahí ella muestra una experiencia en Japón, que surgió después de la Primera Guerra, y bueno, donde un par de agricultores están asociados con los consumidores, que cada consumidor paga lo que puede. No hay un precio. Yo que tengo más ingresos pago más, el otro menos. Bueno, es un cambio cultural, porque hoy nosotros estamos tan egoístas que el que tiene más, en cambio de ayudar al otro, busca acumular más. Entonces es un cambio cultural, educativo. Si nosotros seguimos, yo vuelvo a decir, si no cambiamos
lo que se estudia en la academia, por más que pongamos dinero para estudiar lo mismo, los que van a salir son profesionales para el neoliberalismo. Y nosotros necesitamos profesionales al servicio del pueblo, porque es el que nos está pagando. El pueblo hace que la universidad acá sea gratuita, que es casi único, acá en América Latina es la única. Pero bueno, si estamos formando profesionales baratos para que después los contraten las empresas, estamos mal. Sí, tenemos que lo del buen vivir es algo a construir, que lo tenemos que, y tiene que salir de cada uno, no es algo que va a venir solo por las leyes. Tenemos que cambiar las leyes, porque las leyes están hechas todo para la agricultura industrial, todo para este sistema. Entonces tenemos que trabajar mucho con nuestros legisladores para empezar a cambiar. Las semillas tienen que estar al servicio de la gente, las máquinas, todo tiene que ser al servicio de las mayorías. Entonces tenemos que empezar a trabajar esta agricultura, y esta agricultura tiene que ser el eje, porque hoy en la pandemia está visto. Nosotros necesitamos el alimento como lo primordial. Y hoy el alimento en la Argentina, por eso podemos ir a controlar el precio al final, pero eso no sirve. Hoy las empresas de alimentos están súper concentradas. Nosotros necesitamos hacer muchas granjas naturaleza viva, muchas comunidades, muchos parques huertas. En cada ciudad tiene que haber, ¿cómo puede ser? Perdonen que a lo mejor me extiendo un poquito, pero ¿cómo puede ser que Venado Tuerto, por ejemplo, son de las mejores tierras del mundo, no hay huertas? Las huertas son pequeñas huertas. La verdura viene de lejos. Entonces vivimos una irracionalidad, la agricultura no produce el alimento. No hay tambos, no hay frutales. O sea, tenemos que empezar a cambiar, y para eso necesitamos conocer, porque como estamos formateados con esta agricultura, pensamos que es imposible. Y como demostraron los compañeros, se puede, hay experiencia, necesitamos cada uno juntarnos entre todos y empezar a trabajar para cambiar este modelo. Bueno, Remo, tenés el micrófono silenciado. A ver, no, el tema de las posibilidades que se abren cuando se encara una cuestión de integralidad. Nosotros acá, por ejemplo, todo lo que es gas es producto de la bosta de la vaca, del orín, de la bosta de gallina, de los cerdos, etcétera. Producimos gas que hacemos todas las cosas que de la granja. Además, digamos, todo tipo de alimentos, digamos, que son ese, ¿me escuchan, no? Sí, sí. ¿Te parece que no? Ah, el tema de la combinación entre el tambo, el suero para los cerdos, 15 litros de suero y 1 kilo de maíz, 1 kilo de carne de cerdo diario. La integración de los fertilizantes a partir del biogás, sale biofertilizante que se fortalece la fertilidad de la tierra y de todo lo que es horticultura y frutales. Es una cosa de loco todo eso. Es fácil de hacer, es apasionante hacerlo. Trae muchos recursos, muchas ganancias y además salud. Gracias a Dios. Yo hace más de 30 años que no consumo una píldora del sistema, una pastilla, no consumo, porque me dan las plantas medicinales para todo, para el corazón, para el estómago, para la cabeza, para las muelas, para todo. Es increíble, podemos resolver absolutamente todo y vivir feliz. ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos que hacer sonar fuertemente la campana de que es posible vivir feliz. Lo que pasa es que tenemos que tratar de entender un poco al humano. Están los humanos que odian, que acaparan, que ambicionan, y están los humanos que quieren a los otros humanos, que son fraternos, que aman, que quieren. Y entonces tenemos que tratar de cambiar los humanos. Y en esto sí, las escuelas
primaria, secundaria y terciaria no han favorecido. Yo creo que tiene que ver lo que decía Antonio, tiene que ver un cambio en el sistema educativo que permitan alertar y ayudar a los seres humanos. Nosotros en Naturaleza Dios tenemos una escuelita para los niños pequeños, con personal especializado que trabaja para la formación, esto que decía Susana. Digamos, ¿por qué? Porque tenemos que preparar los chicos y los jóvenes para el futuro. Porque las escuelas tradicionales no. Nosotros creamos una escuela secundaria para la región que quiere crecer. Irmina fue 10 años directora y organizadora de esa escuela, con doble terminalidad, agrícola e industrial, porque teniendo en cuenta este pensamiento de naturaleza viva de abarcar todos los aspectos de la vida de las comunidades. ¿Qué pasó? La tozudez y el cierre mental de los supervisores dijeron, no, esto no es posible de hacer. No entra dentro de la currícula el Ministerio de Educación. Entonces esas cosas tenemos que cambiar. Tenemos que renovar y hacer, crear el sistema educativo que permita, esto que dice Antonio, que permita que todos tengamos la posibilidad de ser felices. Susana, ¿querés decir algo? Ahí te veía levantando la mano. Está silenciada ahí. No, lo que digo es que la transformación del sistema educativo que se realizó particularmente en nuestro país a partir de los 90 no es producto de tozudez, lo digo respetuosamente, sino que fue un plan deliberadamente construido desde el norte, donde además todos los investigadores, todos los filósofos que se ponen de moda, los teóricos que se ponen de moda, que se van a la academia, están construidos desde academias del norte, y donde una de las muchas cosas que ocurrieron y que acontecieron fue que se denigró, pero se denigró absolutamente la historia de nuestra educación y la historia de nuestra salud. Desde el siglo XIX para acá, no me voy a extender en esto, pero esto es muy importante. Nosotros tenemos en la historia argentina muchísimos elementos, muchísimos momentos y procesos donde la medicina y la educación fueron con las limitaciones que tiene un país capitalista, porque estamos en un... Bueno, es esto, ¿no? Esas limitaciones. La educación primaria, la requete criticaron, porque usaban guardapolvo blanco, porque el guardapolvo blanco lo que hacía era homogeneizar, empezaron a decir. Cuando en rigor de verdad el guardapolvo blanco fue pensado por los higienistas a fines del siglo XIX para evitar la diferencia entre pobres y ricos. Como ellos dijeron, cantidad de tonteras, pero que no son tonteras por tozudez. Fue porque deliberadamente se destruyó una educación primaria, que con todos los defectos que le podemos decir, una educación secundaria y una educación universitaria, que a partir del peronismo fue gratuita, antes no lo era, ¿sí? Pero que tiene algún antecedente importante en la reforma del 18, una educación que logró, por ejemplo, la primaria, sacar en poco tiempo a millones de seres humanos del analfabetismo. Bien, ustedes discúlpenme, pero sinceramente, que la gente comprenda, que la gente lea, que la gente entienda, es algo que la educación argentina lograba, es algo que deliberadamente se ha destruido. Entonces, yo me niego a pensar que esto sea un problema de error o de tozudez. Son políticas públicas deliberadamente que se nos bajaron desde el 55, que en la década del 66 en adelante ustedes padecieron, porque el longaniato fue tremendo, y fue tremendo con las ligas agrarias. Pero también comenzó a destruir la educación universitaria. En la famosa noche de los bastones largos, los mejores profesores de la Universidad Argentina fueron expulsados de las universidades, o se tuvieron que ir de las universidades. Y entró todo un modelo de universidad y un modelo de educación y de formación que fue terrible y que no se pudo lograr de reconstruir jamás, porque tuvimos una pequeña primavera en el 73, 74, pero en el 75... ya cuando en el norte
en el norte se comenzaba a expoliar a los trabajadores, se comenzaba con el pretexto de la guerrilla, se comenzaba a expoliar a los cañeros en Tucumán, ahí ya empieza y en el 76 sigue. Y del 83 para acá, la universidad es muy poco lo que ha podido recuperar. No quiero seguir tomando la palabra, pero lo que quiero decir es que se ha denigrado nuestra educación. Miren, yo le escuché decir a alguien que yo creo que era un sabio. Era un matemático que es el que inventó la primera y creo que la única computadora científica en castellano, ahora no va a salir el nombre, que falleció hace 2-3 años. Y conversando con él cuando tenía más o menos ya 80 y pico de años, me dijo, uno de los más grandes matemáticos del mundo, que es argentino, y no me sé hablar el nombre. Bueno, me dijo, todo lo que yo sé de matemática, piensen que es el tipo que inventó la primera computadora científica en castellano, todo lo aprendí en el Colegio Normal Mariano Acosta, que es un colegio acá de Buenos Aires, que es un colegio normal nacional de profesores. Y lo aprendí de mis maestras y nombró a Repeto Lincoln, que es un viejo libro de matemáticas que usábamos nosotros hace mucho. Digo, ese mismo señor decía, y yo coincido con él, una persona que nació en la década de 1920 y que solo terminó la primaria, es más culto que un universitario hoy. Eso me lo decía en el año 1995, y lamento no poder decir quién es ese matemático, es muy conocido y muy reconocido. Digo, perdónenme, pero mi defensa de la universidad y de la escuela pública y de la salud pública, que Ramón Carrillo tomó en parte de algunos higienistas que también fueron denigrados, yo quiero traerla acá al recuerdo constantemente. Porque quiero la memoria de mi país y la memoria de los peruanos. Perdón. Bueno, la verdad que queríamos agradecerles a los cuatro, a les cuatro, ha sido muy valioso todo lo que nos han compartido, lo que han aportado para que sigamos pensando verdaderas alternativas, como ustedes lo decían, posibles, vinculadas con las pasiones alegres, como planteaba Spinoza, no con las pasiones tristes, que están vinculadas también a lo tanático del neoliberalismo, como bien situaba Susana. Así que es un verdadero placer haber compartido esta mesa y haber inaugurado este encuentro con esta mesa de lujo. Agradecemos a nuestra decana por habernos acompañado también todo el tiempo en el encuentro. Y nos encontramos mañana, unos minutitos antes de las 19, ya vamos a estar conectadas y conectados. Recordamos que esta conversación, que este encuentro, queda grabado en el canal de YouTube de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, será hasta pronto. Muchísimas gracias. Pero, antes, Guadalupe, quiero también agradecerle enormemente a todos, a Antonio, a Rema, a Nina, a Susana, por esta participación. Y me quedo con una reflexión final, digamos, en relación a lo que hemos estado hablando, que me gustaría como retomar. Cuidar la vida nos presenta en este tiempo el desafío de la decisión común de cambiar lo que está dañado. Con eso me quedaba de todo lo que ustedes decían para concluir hoy y seguiremos trabajando en eso. Gracias. Hasta luego. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad.
tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos. Tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha.